la de seguir creyendo en el proyecto. Como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales, transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso de él. Hace poco más de un mes, el Barça, con un Laporte emocionado con Xavi, anunciaba la continuidad del estratega. En ese momento nadie pensaba que semanas después estaríamos hablando del posible sustituto de Xavi Hernández. Y antes de hablar del sustituto de Xavi, es necesario volver a recordar cuál ha sido el motivo del distanciamiento del estratega y el entrenador del Barça. El discurso pesimista de Xavi fue lo que detonó la bomba a la interna del Barça. Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este. Esto no, ahora no es así. Han pasado varias semanas con la noticia de que Xavi no seguirá en el Fútbol Club Barcelona. Por ahora sigue sin haber un pronunciamiento oficial, pero las filtraciones aseguran que Hansi Flick, el técnico alemán, será el sustituto de Xavi en el banquillo del Barça. El próximo entrenador del Fútbol Club Barcelona será Hansi Flick. Al parecer, Xavi Hernández tendría las horas contadas en el Barça. Por el momento, la prensa empieza a acechar a Xavi, buscando imágenes del entrenador cuando llega o mientras entrena con el club. Pueden ser las últimas horas de Xavi al mando del FC Barcelona, pero tenemos que ser claros que todavía no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del FC Barcelona. Transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar por... El próximo entrenador del FC Barcelona será Hansi Flick.